Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Hoy es lunes. Gracias, gracias, muchas gracias por preferirnos. Tenemos importante información que compartir el día de hoy. Por favor, a estar pendientes, porque tenemos noticias de último minuto. Mientras tanto, voy con mis compañeros que son parte de la potencia informativa a esta hora. Gusto en saludarles, colegas. Roger Rubio, es un placer. Buenos días. Gusto en saludarte. Asimismo, el periodista Edas Carrasco, El Pueblo Habla, con ustedes. Más adelante, colegas, estaremos desarrollando la agenda informativa que tenemos para el día de hoy. Mientras tanto, vamos con lo más importante suscitado en las últimas horas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, en nuestra patrulla nocturna. Comenzamos. Las denuncias continúan en el principal centro hospitalario del país. Este paciente de nombre Marlon Mesa, originario de La Esperanza en Tibucano, fue atendido por los doctores de turno, supuestamente porque aquí no hay cupos ni espacio, según argumentos de los galenos. Porque dice que la sala está llena de pacientes y que si lo dejamos, lo podemos dejar, pero por lo menos unos 5 días lo van a atender. Y con suerte lo van a atender, si no lo van a regresar al lugar de él. Y él anda quebrada la pierna. Con el corazón partido, la madre del paciente denunció entre lágrimas esta situación y ahora le preocupa porque son de escasos recursos económicos. Es mi hijo y a mí me duele verlo así. Y ya no soporto andarlo así para arriba y para abajo, por eso necesito ayuda. Me dijeron que no había nada. Sí, me dijeron que no había nada de dentro, que no me lo podían atender y me dijeron que lo sacara mejor. Durante todo el día y la noche, la familia de Marlon permanecieron en las afueras del hospital. Espera que alguna autoridad le diera respuesta alguna ante este escenario. Sin embargo, esto fue en vano. En realidad los han hecho todo el día andar con él. Imagínense, andamos ahí en la radiografía y todo, cómo él anda y no atenderlo, no me parece justo. ¿Hasta 5 días le dijeron entonces? Sí, 5 días y con suerte lo van a atender. Si no, en esos 5 días lo pueden regresar de vuelta. Aquí no le hicieron nada, no le pusieron nada, no le dieron medicamentos. Nada, siquiera por lo menos ahorita, pucha, un calmante o algo, nada, nada. La radiografía indica que el joven tiene doble fractura en su pie derecho, producto de una caída que sufrió el momento que jugaba fútbol en aquel lugar. Al filo de las 2 de la mañana, forzosamente esta familia se retornó a su lugar de origen sin respuesta de ninguna autoridad. En las últimas horas, este paciente de nombre Luis López recibió varios machetazos tras discutir con el esposo de su hermana en el departamento de La Paz. Y es que según preliminarmente se conoció que al calor de los tragos entre ambos caballeros, esto casi termina en tragedia. Pero por fortuna, este paciente traía heridas no tan graves, aseguraron los doctores en turno. Al parecer ambos discutían en la casa de habitación de la fémina, quien supuestamente había sido agredida por su esposo en ocasiones anteriores, y este fue el detonante para que ambos se pelearan a punta de machetazos. La otra persona, quien es el esposo de la mujer, no recibió ningún daño físico y fue detenido en la posta más cercana de aquel lugar. Un fin de semana cargado de ingresos de cuerpo registró el Centro Legal de Medicina Forense. Entre el día y sábado y la madrugada de este domingo, fueron 14 autopsias que practicaron los médicos forenses en turno de este lugar. De estos cuerpos, en su mayoría ya fueron plenamente identificados y retirados por sus dolientes, y muchos de ellos fueron traídos de lugares como Talanga, Siguatepeque, La Paz, El Paraíso y Valle. Muchas de estas víctimas fueron asesinadas con arma blanca tipo puñal y arma de fuego tipo revólver, mientras que en un alto porcentaje murieron a causa de accidentes vehiculares. Tal es el caso de los últimos 2 cuerpos que ingresaron en horas de la madrugada desde el oriente del país. El primero se trata de Melvin Adonis Carranza, de 17 años de edad, quien murió producto de un accidente en motocicleta en la ciudad de Dalí. Según autoridades, este menor andaba conduciendo este medio cuando de repente fue arrollado por un carro tipo turismo. La policía de aquel lugar indaga sobre la responsabilidad de los padres de este menor, ya que se conducía en una motocicleta. Por otro lado, con arma blanca tipo machete, fue asesinado Santos Humberto Martínez en Yuscarán, El Paraíso.
Aparentemente esta persona fue despojada de sus pertenencias al momento que regresaba a su hogar, cuando de repente fue interceptado por varios individuos, quienes al ver que Martínez se oponía al asalto, le propinaron varios machetazos hasta terminar con su vida. Ambos cuerpos, hasta en horas de la madrugada, no habían sido retirados por sus familiares. Más información de la patrulla nocturna hasta la zona norte de nuestro país. Muchas gracias, Tony. Buen día, Honduras. Iniciamos la patrulla nocturna del Valle de Sula con la lamentable noticia de 4 muertes violentas en esta zona del país. Y comenzamos con la muerte de un joven en la colonia Rubí número 2 de Choloma Cortés. Allí el afectado fue encontrado muerto en el interior de su vivienda luego de que una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911 alertara a la policía sobre el violento hecho. Según el informe preliminar, Brian Recarte Villanueva, de 24 años de edad, fue atacado por otro joven supuestamente por pelear una mujer, siendo él quien perdió su vida a manos de su oponente. Al momento del levantamiento de ley efectuado por Medicina Forense, Recarte Villanueva tenía varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Se desconoce la identidad del hechor, pero la Dirección Policial de Investigaciones ya inició los trabajos de campo para dar con el paradero del homicida. En otro sector del Valle de Sula y específicamente entre las colonias 15 de Septiembre y Santa Marta de la Lima Cortés, dos hombres fueron atacados a balazos por desconocidos. Luego de la balacera en el lugar murió un joven identificado solamente como Luis, mientras que Anthony García fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja hondureña, pero en el trayecto pereció. Las balas habían dañado sus órganos vitales. El hecho ocurrió anoche mientras los jóvenes platicaban en uno de los pasajes de la zona antes mencionada y hasta este momento se desconoce el motivo del doble crimen. Sin embargo, la policía no descarta que los hechores podrían pertenecer a una estructura criminal organizada. Otra persona falleció también ayer en horas de la noche en el sector de Brisas del Lago en Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa. El ciudadano, que en vida respondía al nombre de José Funes Pineda, de 51 años de edad, fue arrollado por un vehículo dejándolo tirado en el pavimento ya sin vida. Según sus familiares, Funes Pineda era el padre de 3 niñas y se dedicaba a la agricultura. Y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de San Pedro Sula desplazó un equipo de agentes para detener a un supuesto extorsionador y miembro activo de una banda delictiva en la colonia Planeta de la Lima Cortés. Jonathan Omar Euceda Aguilar, de 25 años, fue arrestado anoche luego de que los detectives hicieran el respectivo trabajo de vigilancia y seguimiento para sorprenderlo tras haber cobrado 600 lempiras como producto de extorsión. De acuerdo a la información brindada por esa unidad de seguridad, Euceda Aguilar se formó como pandillero en Estados Unidos y luego de un tiempo tras las rejas en ese país, fue deportado a Honduras, donde se dedicaba a formar a otros aspirantes para poner en práctica varias actividades delictivas. Al joven además le decomisaron 2 teléfonos móviles y será acusado por el delito de extorsión. Un menor de 17 años perdió la vida por ahogamiento en una poza llamada Los Tres Alcaldes, ubicada en la aldea Vía Alicia, salida al norte de Siguatepeque. El mal afortunado fue identificado por sus familiares como Jason Eleonor Corea Trejo. Según versiones de testigos, Corea Trejo, después de ingerir alimentos, se lanzó a lo profundo o a la profunda poza y posteriormente se hundió en la misma, lo que le provocó la muerte. Un grupo de jóvenes que repartían en el mismo lugar intentaron rescatarlo, pero Jason ya no presentaba signos vitales, mientras que un equipo del cuerpo de bomberos llegó al lugar confirmando el deceso. Con este hecho, ya suman 2 las muertes por ahogamiento de la temporada de verano. El primero se registró en el sector de Playa Bonita, en el municipio de Tela Atlántida, donde falleció Saúl Benjamín Bueso Martínez, de 29 años. Ya han pasado más de 24 horas desde que se reportó el desaparecimiento del subinspector de policía Gredis Arzubi Bardales Mesa, quien se encuentra asignado en el Instituto Tecnológico Policial de la ciudad de Comayagua. Su esposa manifiesta que el día viernes en horas de la mañana se comunicó con el subinspector y él respondió que tendría el fin de semana libre. La última comunicación que sostuvieron fue a las 12:40 del mismo día. Gredis le dijo que ya se encontraba cerca de Jesús de Otoro, pero esa fue la última vez que escuchó su voz, pues nunca más le contestó las llamadas.
se sigue en esta ardua labor de búsqueda, ya que él es instructor y maestro de lo que es el Instituto Técnico Policial y iba con fin de semana, según lo que se sabe hasta el momento, lo que se relata, es de que iba con fin de semana a su lugar de origen, él mantenía comunicación con su esposa, ella también, y de repente dejó de tenerlo. Y por esa misma razón ella interpuso esta denuncia para nosotros darle búsqueda. El subinspector de policía Bardales Mesa se transportaba en vehículo marca Toyota color gris, sin placa, año 2010. Su destino era Camasca, en el departamento de Intibucá. Cualquier tipo de información es valiosa y pueden llamar al número de emergencia 911 para dar con su paradero. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Han salido en libertad. Hoy en la madrugada, los campesinos que habían sido detenidos y después recluidos, quienes protestaban por una instalación de una minera en el lugar donde residían. Esto es la última información. A la 1 de la mañana terminó el juicio y han salido en libertad. Además, de último minuto les informamos. Le ha jugado la vuelta Juan Guaidó al presidente de Venezuela, al expresidente de Venezuela. Ha llegado a ese país sin darse cuenta el propio Maduro. Tenemos la información, no nos cambien, regresamos. Resaltamos, quedan en libertad el grupo de campesinos que se encontraban en juicio por estar en contra del proyecto minero. Esto en Tocoa, Colón. Tenemos los detalles esta mañana. También a esta hora resaltamos que un joven de La Esperanza, Intibucá, que buscaba atención médica, no pudo ser atendido porque ya no había cupo y ni espacio, según las autoridades del Hospital Escuela Universitario. Le ha jugado la vuelta Juan Guaidó a Maduro, pero antes, para hoy, se experimenta otro incremento al precio de los combustibles. Le contamos los nuevos valores que entrarán en vigencia. Bueno, ya entraron a partir de las 6. Ha llegado el presidente interino a Venezuela en horas de la madrugada. Marchas se han convocado para este día en las calles de esa nación. Y en los deportes, el Olimpia pierde 2-1 frente a la Universidad Pedagógica. Además, tenemos los resultados de la Liga Nacional y desde luego vamos a recordar el único gol con que nuevamente el Barcelona le gana al Real Madrid, que ya es una costumbre, ya es el papá, el Barcelona, el Madrid. Las noticias nacionales son presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. A los 12 campesinos recluidos desde una semana aproximadamente se les ha dado libertad, que es lo que ha sucedido esta mañana desde horas muy tempranas. Vaya, desde la 1 de la madrugada ha concluido el juicio que comenzó en horas tempranas de ayer domingo. Ha estado desde ese entonces el periodista Tony Munguía con este reporte a esta hora. Tony, danos más detalles, qué es lo que ha sucedido. Desde luego, desde el lugar de los hechos. Buenos días. Juan Carlos, Eunice, muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Y me encuentro precisamente en el escenario donde desde el día jueves, viernes, sábado y amanecer hoy, estas personas se presentaron a lo que es esta audiencia en el
tribunal de sentencia, o mejor dicho, en los tribunales de extorsión. Ayer, como a eso de las 1 de la mañana, precisamente estas 12 personas a quienes se le estaban implicando en este caso del río Guapinol han quedado con sobreseimiento definitivo. Algarabía, por supuesto, por parte de los pobladores, por parte de algunos vecinos, familiares y derechos humanos que acuerpaban a los 12 pobladores de la aldea Guapinol en Tocoa. Vamos a ver más detalle en esta nota que les tenemos preparado. Guapinol, estamos con vos. Guapinol, Guapinol. Este fue el ambiente que se vivió durante toda la noche y madrugada de hoy en las afueras de los tribunales en materia de extorsión, en apoyo a los 12 ambientalistas requeridos por el Ministerio Público por una serie de delitos señalados por impedir la realización de una minera en el río Guapinol en Tocoa, Colón. Lo que Dios ha hecho, y yo le prometí a Dios que me iba a postrar de rodillas en público, porque lo más lindo es saber que la familia de nosotros ve libertad, y he cumplido lo que yo le prometí a Dios, que lo iba a hacer. Al filo de la 1 de la madrugada, el juez determinó que los ambientalistas quedaban en libertad al otorgarles sobreseimiento definitivo, ya que el Ministerio Público no presentó las pruebas en contra de estas personas. Alguna prueba no fue admitida por el Ministerio Público, pero otra prueba que sí fue evacuada, el juez llegó al convencimiento que esa prueba fue manipulada y que el Ministerio Público estaba induciendo una acusación criminal contra estas personas. Para este abogado le preocupa la forma en cómo actuó el Ministerio Público en contra de estos ambientalistas, en donde se montó un escenario prácticamente sin argumentos probatorios. Y el Ministerio Público además construye pruebas, y eso es sumamente grave, porque hoy presentaron una estructura, le llaman ellos, que le llaman la banda de Guapinol, ¿verdad? Y trajeron un testigo un agente de investigación que dentro de esa estructura colocó primero a una de las personas acusadas en la estructura 2 veces. Se conoció finalmente que el Ministerio Público apelará contra la determinación del juez pese al sobreseimiento definitivo otorgado a los 12 imputados, quienes en horas de la mañana quedan en completa libertad y se regresan al municipio de Tocoa, Colón. Estas 12 personas se les acusa o se las acusaba de asociación ilícita porque actuaron supuestamente en grupo, además de portación ilegal de armas, de robo, privación injusta de la libertad, como de igual forma del delito de incendio agravado. Las personas son Marco Tulio Ramos, Reinaldo Domínguez, Juan Antonio López, José Esquivel, Juventino Cruz, Ali Domínguez, Juan Manuel Cruz, Francisco Cruz, José Santo Hernández, Carlos George, José Cedillo y Lourdes Gómez. Todas estas personas fueron acuerpadas, como anteriormente les había dicho, por defensores de los derechos humanos, por algunos medios de comunicación internacionales, por algunos pobladores de Tocoa, precisamente en la comunidad del Guapinol, y también diferentes ambientalistas. Esto es lo que les podemos informar desde aquí, desde los juzgados anti-extorsión. Vuelvo con ustedes, compañeros. Tony, una consulta. Estas personas, estos 12 campesinos, ¿ya salieron en libertad? ¿Ya están llegando a sus casas o estarán esperando? ¿O fueron llevados donde estaban internos ellos, donde estaban recluidos y posteriormente salieron en libertad? ¿Cuál es la información que se maneja? Bien, todos estos días han venido aquí a lo que es este juzgado en materia anti-extorsión, pero precisamente el domingo, que fue ayer, estas personas no asistieron, solo asistieron la parte de los abogados, los defensores de ellos. Estas personas permanecían en Támara y hablamos con los abogados y nos han manifestado que hoy en horas de la madrugada van a hacer ya el trámite, el protocolo correspondiente para que posteriormente quedan totalmente en libertad, Juan Carlos. Bien, muchas gracias, muy amable a el periodista Tony Munguía con esta información. Los 12 campesinos que habían sido detenidos, hay que decir, dar un detalle, estos 12 campesinos se presentaron ellos
se presentaron a los juzgados. Es cierto que tenían orden de captura, pero ellos mismos se presentaron, inmediatamente fueron capturados y recluidos. Posteriormente enviados aquí hasta Tegucigalpa. Hay muchos que se preguntaban el por qué habían sido enviados aquí a Tegucigalpa si el hecho había ocurrido allá en Ceiba, pero fueron enviados acá por un juez de jurisdicción nacional, quienes lo llevó a cabo este proceso o este juicio, y ayer fueron puestos en libertad. Las noticias nacionales fueron presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. Operación Manglares es el nombre que se le ha denominado esta mañana a lo que se están llevando o a las acciones que se están llevando desde esta madrugada en varios puntos. Operación Manglares, según el Ministerio Público, capturas y aseguramientos por lavado de activos en Operación Manglares, La Ceiba Atlántida, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con apoyo de la Policía Militar del Orden Público. Ejecutan acciones en lo que han denominado Operación Manglares. Todo el trabajo se hace en cumplimiento a la orden emitida por un juez con jurisdicción nacional en materia penal, quien autorizó se efectúen 13 allanamientos y 7 inspecciones y negocios. También la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 5 inmuebles, una sociedad mercantil y 31 vehículos. Muy atentos porque todos los bienes anteriores serán puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OAVI, para su administración. Adicionalmente, se ejecutarán órdenes de captura en contra de 5 personas a quienes se les supone responsables de la comisión del delito de lavado de activos. La operación Manglares se lleva a cabo en el departamento de Atlántida. Como antecedente, el Ministerio Público recibió en enero del año 2018 una denuncia en la cual se señala a los ciudadanos Wilmer Lobo y Neri Mejía como personas que han aumentado su patrimonio de manera acelerada. Para ello utilizan un negocio dedicado a la venta de ropa usada denominado Mangi's Store. Después de la identificación de los denunciados, se ejecutaron diversas diligencias investigativas con el fin de constatar la existencia de patrimonio de procedencia ilícita. También como parte de las mismas, se recibió información del sistema financiero con la cual se hace evidente el traslado, la transferencia y conversión de activos por montos que no se corresponden con la actividad económica que desarrollan los investigados, existiendo inclusive reportes de operaciones sospechosas por parte del sistema financiero. Además, se encuentra acreditado el aumento patrimonial a través de las 35 sucursales de Mangi's Store abiertas a nivel nacional, ubicadas en los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho, Cortés, Copán y Francisco Morazán, negocios que fue sustituido en el año 2005 a través de una declaración de comerciante individual realizada por el ciudadano Wilmer Alexander Lobo Álvarez, y posteriormente en el año 2017 la construcción de la sociedad mercantil denominada Mangi's Store Groups SDRL DCB junto con la señora Nery Sandra Ortiz Mejía. De igual manera se identificó el aumento de las transacciones financieras, transferencias internacionales y compra de divisas, las que en algunos productos bancarios se realizan por montos millonarios sin que tengan justificación de su precedencia o procedencia, ya que no están acordes al rubro del negocio ni con la situación económica de las zonas donde opera la mayoría de sucursales. Estas son imágenes ya de los allanamientos y aseguramientos que está llevando a cabo esta mañana el Ministerio Público junto a otras instituciones de seguridad, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Policía Militar, entre otros, en esta operación Manglares que se está llevando a cabo en el Atlántico del país, específicamente en la ciudad de La Ceiba. Vamos a mantenernos informados de elementos adicionales que vayan transcurriendo en esta próxima hora, o en estos próximos minutos, con esta operación, repito, en la ciudad de La Ceiba.
Cambiamos de informaciones. Si usted transitará en las cercanías de la colonia Payaquín, muy atentos. Roger Rubio, a esta hora la alcaldía anuncia que se cerrará esta calle. ¿Por qué motivo? Buen día. Buenos días, Eunice, y buenos días a todos los televidentes. Sí, como usted lo ha dicho, la alcaldía municipal ha anunciado que en las próximas horas se cerrará este carril, el carril derecho de la colonia Payaquín, y que conduce hacia el centro comercial Multiplaza. Esto por el motivo de la construcción. Hoy inician las labores de construcción del paso aéreo Casa Presidencial Boulevard San Juan Bosco. Y han dicho lo siguiente: para que puedan transitar con normalidad, que tomen rutas alternas, pero en específico que tomen la siguiente. Esta será una de las calles que utilizará la población para poder rodear este tramo de calle que estará cerrado, puesto que se estará comenzando en las próximas horas ya las labores de construcción para este paso aéreo de Casa Presidencial Boulevard San Juan Bosco. Así que al estar pendientes de todas las personas que transitan todos los días por este sector, para que tomen rutas alternas, puesto que estará cerrado, para ser específico, donde se encuentra la antigua Casa Presidencial, exactamente desde este punto hasta la antigua Casa Presidencial. Así que a tomar las medidas respectivas para evitar el tráfico que se puede ocasionar en los próximos minutos y en los próximos días, puesto que serán varias las semanas que permanecerá cerrado. Compañeros. Muchas gracias a Roger Rubio. Ahora, hay que aclarar también, porque vale la pena hacerlo, que este cierre va a venir, de hecho ayer ya comenzaron a quitar la rotonda que está ubicada precisamente donde concluye o termina el bulevar, si me ubican por favor, el bulevar donde está ubicado la Hacienda, gracias, muy amable, bulevar la Hacienda, esa rotonda ya ayer comenzó a quitarse, o sea que se va a cerrar desde ese lugar hasta donde está Roger. Aquí estamos enfrente casi del edificio o las instalaciones del Instituto San Miguel. Y vamos a leer el comunicado para que usted tenga a bien saber lo que se va a hacer. A la población en general y en particular a los vecinos de la colonia Payaquí y zonas aledañas, se les comunica que a partir del día lunes 4 de marzo del 2019 dará inicio a la construcción del proyecto Paso Aéreo Casa Presidencial Boulevard San Juan Bosco. Por lo que se les informa que se estarán cerrando el carril derecho en el tramo que corresponde desde la colonia Payaquí hasta la intersección del Mall Multiplaza por cambio de tuberías de aguas residuales, por lo que se les solicita planificar sus rutas y tomar rutas alternas, así como contribuir con la movilidad vial de la zona en construcción. Esto es lo que se va a hacer en este lugar, pero en el lugar donde estamos hablando, en la rotonda, se va a hacer un paso a desnivel. ¿Qué es necesario? Es decir, que si usted viene de la Vía Olímpica, haga cuenta y caso que viene de la Vía Olímpica, pues se acuerda que ahí hay una rotonda por casi al edificio 777. Pues bien, ahí se hacen colas enormes, ¿cierto? Sí, claro. Es más, la construcción de esa rotonda no fue satisfactoria porque presentaba problemas en el terreno. Se ha ido deteriorando poco a poco. Entonces, se ha tomado la determinación de hacer un paso a desnivel. Se habla de que podría estar cerrado casi como 10 meses ese lugar, aproximadamente. Sí, pero hay que aclarar que no va a ser el cierre total, sino parcial, ¿verdad? Fragmento. En estos momentos, después claro, se va a llevar a cabo este cierre. Entonces hay que tomar en cuenta y hay que tomar la consideración y vaya, pero sobre todo llenarse de paciencia franciscana, sobre todo eso, cuando usted le toque pasar por estos lugares. Son dos proyectos que se están llevando a cabo. A esto también agregue que se va a llevar a cabo otro proyecto adicional en otra parte de la capital, y estamos hablando cerca de la Embajada
Americana, donde se ubica en estos instantes la Embajada Americana. También se ha anunciado que estarían cerrando esos lugares de acceso. Así que hay que tener toda la paciencia del mundo. Hoy comienzan estos trabajos en desarrollo de la capital. Consecuencia del peligro que viven a diario los peatones que circulan en la carretera CA5 entre Villanueva y San Pedro Sula, y a raíz de las 3 muertes ocurridas en lo que va del año, la alcaldía del municipio de Villanueva contempla la construcción de 3 puentes peatonales en el cruce del Centavo, Dos Caminos y Villanueva Cortés. El día lunes está un grupo de personas en Tegucigalpa gestionando toda la temática de infraestructura peatonal para el corredor industrial del municipio. Villanueva está siendo víctima de esta problemática debido a la falta de libramiento de la ciudad. Estamos hablando de 3 puentes de momento, que es el puente en el Chamelecón, tenemos uno en Dos Caminos y uno en el casco urbano de la ciudad. La ciudad de Villanueva cuenta con una alta tasa de población escolar y laboral, por lo que el establecimiento también de las maquilas, por lo que para reducir los riesgos de muertes en la carretera CA5, las autoridades sugieren el libramiento vial del municipio y la construcción de estos puentes. Hay noticia de último minuto en estos instantes. Tony Munguía, ¿dónde te encuentras? Buenos días, Juan Carlos. Mire usted, lo que a continuación le voy a mostrar en estos momentos es algo de milagros. Mire, este conductor de este furgón iba con dirección al centro de la capital, aquí en la 21 de octubre. Estamos ubicados en el puente recién inaugurado, en la 21 de octubre. Y resulta ser que el motociclista de este medio de transporte, que es la motocicleta, se ha salvado de morir, Juan Carlos, se ha salvado de morir de milagros. Así literalmente de milagros se ha salvado de morir esta persona. Esta persona, déjenme contarles que de los mismos nervios ha salido en carrera para la parte de atrás del furgón. No tiene ninguna lesión, no tiene ninguna herida, nos ha manifestado el conductor de este furgón, esta rastra, este vehículo tipo pesado. Pero vea usted las imágenes increíbles que estamos observando aquí a inmediaciones de la colonia 21 de octubre, en este túnel recién inaugurado. Vamos a tratar de llegar donde está el conductor del carro tipo pesado, ya que, bueno, prácticamente se esquivó, ya que el motociclista rebasó mal, hay que ser sincero, rebasó mal. Vamos a hablar con el conductor del camión tipo pesado. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Juan Sánchez, y pues el muchacho de la motocicleta le rebasó a un bus por la derecha, a un bus rapidito, y yo cuando acordé, pues ya lo veo, porque está metido abajo del furgón, ¿verdad? Y gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales. Yo pensé verlo deshecho ahí, más bien. ¿Para dónde agarró esta persona? No, él se quedó allá, pues, y uno de los conos ahí lo sacó de la moto y lo tiró al otro lado. Eso fue todo. Si no, pues, estuviera deshecho ahí también. ¿Se salvó esta persona? Se salvó de milagro de Dios esta persona. ¿Para dónde se dirige usted? Yo voy para Drome Inter a cargar. ¿Y él para dónde iba? No sé él para dónde iba, no sé. A lo mejor esta persona iba para su centro de trabajo. Para la parte de allá se ubicaba el motociclista. Aquella persona que está de color azul, con chupa azul. Aquella persona que está al fondo de chupa azul, Juan Carlos. Por fortuna esta persona se ha salvado de morir. Estas son las imágenes que les podemos compartir a esta hora de la mañana como noticia de último minuto. Vuelvo con usted, Juan Carlos. Gracias al periodista Tony Munguía. Pues como diríamos los del interior, no le tocaba. Simple y sencillamente, no le tocaba.
todo estaba para que le pasara algo más. Este muchacho ya tiene que contar, que comentar, y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, así las cosas, así están pasando estos accidentes automovilísticos, donde también, o accidentes viales, donde se involucra todo tipo de transporte, incluido desde luego las motocicletas. El Ministerio Público declaró culpables a dos exmiembros policiales acusados por el tráfico de drogas transnacional. Eran parte de una estructura criminal, según los informes, que fue desarticulada en la Operación Panamericana, ejecutada por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, que realizó el 23 de noviembre del año 2016, ejecutándose allanamientos en Tegucigalpa, El Paraíso, Puerto Cortés y Roatán, en coordinación con las autoridades de Costa Rica. Los acusados son el ex subcomisario Ángel Antonio Velázquez Enamorado, y fue declarado culpable por asociación ilícita como cabecillas el ex policía de servicios especiales Lenín Rolando Rodríguez Duarte y los ciudadanos José Luis López Flores y Melvin Orlando Rodríguez Duarte por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Según el expediente judicial, los agentes policiales se encargaban del transporte de droga, garantizando su paso por el país, como la entrega a otros socios que tenían conexiones en otros países. Las rutas eran desde el corredor del oriente hasta la zona norte, mientras que la otra era desde la zona sur hacia la zona norte. Y a propósito de este tema, tenemos reacciones con Melvin Fernando Paguada, con quien se encuentra. Buen día. Buenos días, Eunice. Me encuentro con el comisionado depurador de la policía, Omar Rivera. Omar, ¿qué seguimiento le han dado a dos ex miembros oficiales de la policía que han sido detenidos y condenados por tráfico de estupefacientes o de droga? Bueno, yo creo que es importante destacar en el caso de estos dos ex miembros de la Policía Nacional que fueron declarados culpables por el tráfico ilícito de drogas, agravado en perjuicio de la salud de la población del pueblo hondureño. Estamos hablando del excomisario de policía Ángel Antonio Velázquez Enamorado y el ex policía de servicios especiales Lenín Rolando Rodríguez Duarte. Ambos policías, declarados ya culpables, no forman parte de la institución. En su momento, precisamente por tenerse indicios de la supuesta comisión de estos delitos, ellos fueron instados a ser cancelados y no forman parte de la gestión del Estado. Esto tan solo demuestra la pertinencia de la acción de depuración que en el ámbito administrativo, en primera instancia, procede a su cancelación y posteriormente el Ministerio Público en la persecución penal, que es facultad única de ese ente operador de justicia, realiza su acción, presenta el requerimiento fiscal, los tribunales dan razón al mismo y se procede a la declaración de culpabilidad. Nos sentimos sumamente contentos, felicitamos al Ministerio Público por su trabajo, al Poder Judicial por estar a la altura de la circunstancia, y esperaríamos que el resto de expedientes que enviamos al Ministerio Público sea procesado de igual forma. ¿Cuando ellos fueron acusados y capturados por tráfico de drogas, estaban activos? No, ellos fueron cancelados precisamente por esa razón y fueron excluidos de manera inmediata, dando una señal inequívoca de que en la policía el que la hace en este momento o el que la hizo en el pasado tiene que ser excluido de la estructura del Estado. Bien, comisionado depurador de la policía Omar Rivera esta mañana habló así aquí para Canal 5 desde el aeropuerto. Adelante, estudios. Vamos hasta el norte del país con respecto al control que se está llevando a cabo del dengue en la zona norte, donde se ha decretado hasta alarma. Tenemos a Ronnie Ortiz. Continúa la fumigación, Ronnie. Efectivamente, compañeros televidentes de Noticieros TN5 Matutino, ya se han iniciado y están intensificados, pero hay gente que está renuente y que no abre las casas para poder realizar las fumigaciones. Exactamente, en los diferentes sectores, en todo el municipio de San Pedro Sula. Rafael Rodríguez, director
coordinador de la Mesa Técnica de Salud Ambiental, para que nos dé los detalles. ¿Cómo van hasta estos momentos estas fumigaciones, Rafael? Buenos días. Bueno, buenos días. Soy el coordinador técnico regional. Es importante reconocer que estamos haciendo un trabajo muy importante a través de la mesa intersectorial. Hemos iniciado en NACO, vamos a terminar en Fesidrán, primero Dios. Es un trabajo muy fuerte. Están trabajando con nosotros instituciones, COPECO, la Liga de la Lactancia Materna, el SAP, varias instituciones tratando de disminuir arbovirosis. Las enfermedades de arbovirosis, dengue, chikungunya y zika, pueden ser enfermedades de muerte. Y hemos tenido casos en San Pedro Sula, por eso hay preocupación por salud, hay preocupación por la alcaldía y estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte. Lo único que las personas cuesta lograr conciencia en ellas. Algunas no quieren abrir, las otras cuando abren un poco renuentes y otras totalmente descuidadas, con condiciones ambientales deprimentes, y eso es lo que queremos lograr, conciencia en la gente para evitar, en primer lugar, tanta visita nuestra usando un larvicida y también la fumigación, que la fumigación es para eliminar el vector adulto. Se están haciendo todas las acciones correspondientes para poder llegar a esos espacios donde no deja a la gente entrar a sus hogares para poder realizar masivamente estas fumigaciones y el control. De hecho, una casa renuente o cerrada que no se inspeccionó es un sitio de mayor riesgo, porque a veces esas casas donde hay renuencia o están cerradas son las que mayor índice larvario tienen, es decir, son las de mayores contaminación hay. Eso es difícil. Y si dejamos una colonia en una cuadra, esa cuadra posiblemente quede con enfermedades vectoriales porque hay positividad. Y si en una manzana o en una colonia hay una manzana positiva, esa colonia está positiva. Eso es lo que queremos, lograr mantener índices a menos de 5, los índices larvarios, para que haya un poco de mayor seguridad. El llamado es a las personas para que sean conscientes y puedan dejar que los miembros técnicos que realicen estas labores de fumigación puedan entrar a las casas y eliminar estos criaderos de zancudos. Esa es la misión, tratar de educar a la gente. Cada dueño de casa debe revisar sus pilas, principalmente, que son los criaderos número uno. Luego los depósitos temporales, que pueden también ser criaderos de la Aedes aegypti y ese productor de las enfermedades de arbovirosis. Queremos conciencia en la gente. Los hogares son templos, deberían ser templos nuestros, donde deben haber condiciones higiénico-sanitarias. Y no solo de Aedes, sino que de otros contaminantes biológicos que nos pueden hacer daño a la salud. Muchas gracias. Rafael Rodríguez, coordinador de la Mesa Técnica de Salud. Compañeros, con este informe retornamos con ustedes a todos los estudios de Noticieros TN5 Matutino. Gracias, muy amable. Mientras tanto, hacemos comunicación en estos instantes con el periodista Edas Carrasco, en El Pueblo Habla. Edas nos va a presentar un caso de una persona que seguramente usted lo conoce. ¿Por qué? Porque ha estado, pues, en estos espacios informativos dando su punto de vista como experto meteorológico, meteorólogo, mejor dicho. Esta persona que trabaja en Senaos desde hace ya 25 años, fíjense bien ustedes, tiene cáncer y nos va a contar su historia en estos instantes. Edas Carrasco, contigo, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Juan, en el estudio. Así como usted lo ha dicho, él estuvo también como 25 años por todo en aeronáutica civil y me encuentro aquí en la colonia Las Delicias. Esta es la casa de Walter. Él se encuentra aquí, vamos a entrar un poquito para hablar con él. Buenos días. Buenos días. Don Walter, ¿cómo está usted? Buenos días. Un placer saludarlo. Bueno, ayer estuve en Senaos y estaba preguntando por usted. Me dice, Walter está muy enfermo y más bien me dice quería hablar con algunos medios porque se siente desprotegido. Si quiere, siéntese, Walter. Gracias. Buenos días. Cuénteme. Hola, amigos. Bueno, mucha gente también me llama porque como yo trabajo, como todos saben, trabajo en Senaos, COPECO, dando el pronóstico del tiempo. Como usted lo menciona, ¿verdad? Muchos años trabajé en aeronáutica civil y ahora últimamente, los últimos 3 años, hemos estado en Senaos de COPECO. La situación es la siguiente. Yo he estado observando, he caído en una enfermedad desde el año pasado, en septiembre, en una enfermedad grave, ¿verdad? Un cáncer. Pero a mí me han hecho una operación en el mes de septiembre y me hicieron otra operación en el mes de noviembre, donde me encontraron un cáncer de grado 3.
En apariencia, yo me miro muy bien, ¿verdad? Pero los médicos me han dado por prevención quimioterapia. Estos medicamentos son sumamente caros. Incluso cuando hay desabastecimiento en el seguro social de este medicamento, es sumamente problemático para las personas que somos de bajos recursos. Lo menciono esto porque así es en el país que estamos viviendo, ¿verdad? Desafortunadamente, también por otro lado, quiero decirles esto ya más con la institución donde yo laboro, que es Copeco. El comisionado Lisandro, quiero decirle un llamado a él, porque generalmente cuando una persona que labora en una institución del Estado cae en estas condiciones, no puede ser cualquier persona que pueda caer en una enfermedad de estas. Pero yo indagando a personal de Copeco si hay algún apoyo moral, aunque sea, ¿verdad?, o económico en la institución, no lo hay, porque dentro del reglamento interno de Copeco no existe para apoyo para estas enfermedades. ¿No se han enterado que usted está enfermo? Mire, don Lisandro Rosales, el comisionado, yo sé que es una persona muy amena, pero creo que él conoce mi estado. Sin embargo, todo lo que es personal, la gente que está cerca de él, ya le indicó de mi estado, ¿verdad? Prácticamente yo ya estoy con 7 meses con esta situación y el médico ya me mandó hasta mayo de incapacidad por lo mismo, ¿verdad? Como le menciono, mi estado de salud, yo he estado asimilando muy bien estos medicamentos, es por eso que he estado en estas condiciones. ¿Son estos medicamentos? ¿Esta es la quimioterapia? Sí, la quimioterapia puede ser inyectada, la quimioterapia puede ser también en otras condiciones. En este caso mío, yo caí en grado 3, sin embargo, cuando me operan ya salí con menos condiciones de esta enfermedad. Y es por eso que el médico clínico, el oncólogo, que por cierto, saludos a ellos, son personal, los médicos oncólogos, el doctor Rodríguez, al doctor Pineda que me está viendo para esta quimio, pues ellos me dieron esta quimioterapia de tabletas que son sumamente caras. Yo cuando voy al seguro social a sacar estas tabletas le cuento de que yo me pongo preocupado porque son muy caras, y esto es lo que yo quiero resaltarles, de que es importante estar muy atento a estas condiciones. Muchas gracias a Walter Aguilar, él es el pronosticador ahí en Senados. Quiero decirles que don Walter tiene una cuenta en el Banco de los Trabajadores, es el número 21-108-00-1935-5. Esta es la cuenta de Walter Aguilar, si de repente pues alguien quisiera apoyarle, tomando en cuenta que los medicamentos que él está tomando son muy caros. Es cierto que el Seguro Social los está dando, pero hay veces que de repente el Seguro Social no podrá darlos y entonces él tiene que costearlos. Así que vuelvo con ustedes al estudio con este informe. Así brevemente y de forma rápida, repitamos el número de cuenta, por favor, de Walter. Ok. Es el del Banco de los Trabajadores, la cuenta 21-108-00-1939-5. Cuenta 21-108-00-1939-5 de Walter Aguilar, y el número de teléfono de él es el 9479-3344. Gracias, gracias al periodista Edas Carrasco, nuestra labor social en favor de este hondureño que también ha dado mucho a su país. Miren, esto no es fácil, hacer turnos de muchas horas, turnos de varias horas, muchas horas, varios minutos obviamente, y hasta de días, de estas personas que han pasado en el Servicio Meteorológico Nacional antes y ahora en Senaos, es muy cansado, agotador. Hoy está solicitando el auxilio de sus jefes, él está solicitando también el auxilio de la población en general, y hemos dado a continuación estos números donde ustedes lo pueden localizar. Gracias, Edas, muy amable.
Vamos hasta la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma. Se encuentra Roger Rubio. Roger, a partir de este día se está solicitando un carnet o la forma 03 a los estudiantes como medida de seguridad. Buen día. Así es, y este es por el proceso de identificación. Lo que sí es que los ha tomado por sorpresa a todos los estudiantes, bueno, y a todos nosotros, porque no se socializó la idea. Aquí hemos visto a estudiantes que se han tenido que regresar, como es el caso de estos jóvenes que hace unos instantes no los dejaban ingresar y hemos estado compartiendo, de hecho, internet de nuestros teléfonos para que muchos de ellos puedan ingresar a su cuenta de aquí de la universidad y presenten la forma 03. Les comento también que en las entradas vehiculares también se está solicitando la forma 03 y el carnet. Ha habido molestia por algunos, pero también aceptación por otros. Se presume, o lo que hemos tenido entendido, que hemos hablado con la seguridad de la máxima casa de estudios, que en el caso de los vehículos, en los próximos días se comenzará a poner una calcomanía para que, o un sticker para poder identificar a los estudiantes y también al personal administrativo que labora acá. Así, esto los ha tomado por sorpresa. Aquí los jóvenes se han tomado su tiempo. De repente algunos van a llegar tarde porque no se lo esperaban. Algunos vienen sin su carnet, otros desde el teléfono están presentando la forma 03 y otros sí que, como viene iniciando el periodo, sí la andan todavía impresa. Pero sí, los ha tomado por sorpresa y eso es lo que se está viviendo aquí en la entrada principal de la máxima casa de estudio, y esta medida es parte de el proceso de identificación que comenzó el año pasado y el proceso de seguridad. Estas son medidas de seguridad. Joven, traía su forma 03 usted. Ok, bueno, vamos a consultar. Joven, ¿qué tal ve usted el hecho de que le estén solicitando la forma 03 y el carnet? Pues lo miro, la verdad, muy interesante, porque había que entraba mucha gente que no era de la U y ahí era muy peligroso porque nos extorsionaban a veces. ¿Son buenas estas medidas de seguridad entonces? Sí, la verdad sí, y también que para los que nueva cuenta que ya empiecen a pedir, a hacer el carnet, porque los de 2019 todavía no tenemos. Pero con la forma 03 sí la vamos a hacer. Bueno, ¿su nombre y su apellido? Liliana Álvarez. Vamos a ver, Liliana Álvarez va a presentar su forma 03 en este momento para poder ingresar a la máxima casa de estudio. Y ve que hay otros jóvenes que están a la espera. Vamos a ver, jóvenes, ¿traía su forma 03 usted? No. ¿Y el carnet? Es que no, ahorita no hay materiales, entonces a mí me tocaba ahorita sacarlo y no. ¿Cómo le va a hacer para ingresar? Me tengo que regresar porque no puedo entrar sin. Mira, le vamos a tratar de ayudar ahí. Al terminar el contacto, nosotros le vamos a prestar el teléfono para que presente su forma 03, así que no se vaya. Pero esto es lo que está viviendo. Aquí hay solución, por lo menos el día de hoy, para que presenten su forma 03, ya sea en el teléfono o impresas, los que van a venir de su casa para que lo hagan y también para que traigan ya preparado el carnet, porque si no, no van a ingresar. Esta es una de las nuevas medidas de seguridad que está tomando la universidad. Bueno, y es bien vista por muchos y creo que por todo el público, para que bueno, no se lleven a cabo todos los actos que estuvo habiendo delincuenciales en las últimas semanas aquí, en por lo menos en Ciudad Universitaria. Esto es lo que se vive desde acá, Juan Carlos y Eunice. Es una muy buena medida, no cabe duda. Y enhorabuena para las autoridades universitarias. Eso que dicen que fue por casualidad o que fue porque no se las había informado, etcétera, etcétera. Tampoco, jóvenes, es excusa. Usted tiene que andar con su carnet. Tiene que andar con su carnet. Desde el momento que se lo dieron, es porque tiene que andar con su carnet. Por consiguiente, es una muy buena medida, muy buena medida. Aparte que si no tiene el carnet, le están dando la opción de buscar en su celular, en su teléfono celular, la forma 03 que lo acredita como estudiante universitario. Así están las cosas. Si usted no se había dado cuenta, le informamos acá que tiene que llevar su forma 03 o si no, su carnet de ahora en adelante para entrar a la máxima casa de estudios. La noticia positiva es presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. La cooperación española y el gobierno de la República realizaron un recorrido por los trabajos de restauración de la iglesia La Inmaculada Concepción de San Manuel de Coloete.
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, realizó un recorrido por los trabajos de restauración que se realizan en la Iglesia La Inmaculada Concepción en San Manuel de Coloete. Aquí tenemos algo único, algo muy especial. Y me alegra mucho que el abordaje que han encontrado para la restauración permita que la gente pueda ir viendo y también pudiéramos decir viviendo paso a paso el proceso de restauración. Yo les decía a los técnicos que no puede, bueno, ahorita nos ajustan los recursos que están disponibles para hacer los primeros pasos, pero al final hay que completar esto y hacerlo bien. Los fondos que se invierten en la obra alcanzan los 3.5 millones de lempiras, son ejecutados a través de la Mancomunidad Colosuca y donados por parte de la Cooperación Española y la contraparte del Gobierno de la República. Los criterios arquitectónicos modernos que se están aplicando en la restauración de esta iglesia, que son el resultado conjunto del trabajo conjunto de los arquitectos hondureños y arquitectos españoles que están aquí trabajando. Se trata de que el resultado final del trabajo de restauración, que va a ser largo, que va a retomar de mucho tiempo, permita al mismo tiempo apreciar el valor original e imaginarse y poder incluso de manera virtual poder reconocer cómo era esa iglesia en su momento y al mismo tiempo ver ese paso del tiempo, ver cómo la iglesia ha sobrevivido a todos esos años. En el municipio de San Manuel de Coloete, Ramón Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once.